Buenos días, ¿qué tal, chicos, chicas? Soy Xavi. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a la novena semana del programa 4 a la semana. Nueve semanas han pasado ya, donde hemos ido lanzando 4 ejercicios a la semana. Les espero que os esté gustando y lo estéis consiguiendo y lo estéis haciendo a vuestro ritmo. Bien, ¿qué vamos a traer hoy? Hoy vamos a trabajar ejercicios de fortalecimiento y de equilibrio. Van a ser 3 ejercicios de fortalecimiento y un ejercicio de equilibrio, ¿de acuerdo? Importante, y lo digo ahora, para la clase de hoy lo que vamos a necesitar es una silla, ¿de acuerdo? Sí, pero una silla que sea una silla estable, sobre todo que no sea una silla de ruedas, y sobre todo una silla fuerte, resistente, ¿de acuerdo? Sí, para intentar hacer los ejercicios con la mayor seguridad posible, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Ejercicios de fortalecimiento y equilibrio. Ejercicio número 1. Subir y bajar. Ejercicio número 2. Flexión en silla, flexión en pared, flexión normal o flexión de rodillas. Ejercicio número 3. Sentadilla búlgara. Ejercicio número 4, equilibrio a una sola pierna. Información importante para esta semana número 9. Bien, chicas, chicos, como he dicho antes, muchos de los ejercicios de esta semana, ¿de acuerdo?, los vamos a trabajar con la ayuda de una silla, ¿sí? Pero esta vez necesito que sobre todo la silla sea resistente y estable, porque en más de un ejercicio vamos a apoyar bastante parte de nuestro peso y es importante que esta silla no se rompa y sobre todo que la silla no ceda. Así que importante realizar el trabajo de forma segura. ¿Sí? Venga, vamos allá. Ejercicio número 1. Subir y bajar la silla. 1. Material. Recordar utilizar una silla estable y resistente. Zona de trabajo. Vamos a trabajar en una zona libre de obstáculos para realizar el ejercicio de la manera más segura posible. 3. Preparación. Nos vamos a preparar delante del asiento de la silla. 4. ¿Qué vamos a trabajar? Sobre todo vamos a trabajar tren inferior, ¿de acuerdo? Cuádriceps, la parte alta de las piernas, glúteos, abdomen para mantener una buena postura, ¿sí? 5. Ejecución. Lo que vamos a hacer es colocarnos delante del asiento de la silla, ¿de acuerdo? Vamos a dividir el ejercicio en 2 partes, en la parte fácil y la parte un poquito más compleja. La parte fácil es estar delante de la silla con la espalda recta, culo activado, abdomen contraído para mantener una buena postura y subir la pierna derecha a la silla, ¿de acuerdo? Bajo la pierna derecha, subo la pierna izquierda, ¿de acuerdo? Esto sería la parte fácil del ejercicio. La parte compleja del ejercicio es que subo pierna derecha arriba con flexión de rodilla y subo todo mi cuerpo encima del respaldo de la silla. Bajo con la izquierda, vuelvo de nuevo a la posición original y repito el ejercicio, pero esta vez subiendo con la izquierda. ¿Sí? ¿Habéis entendido estas 2 partes? Fácil, no subo mi cuerpo encima del asiento de la silla. Más compleja, más difícil, subo todo mi cuerpo encima de la silla. ¿De acuerdo? Sí, mucho cuidado con este ejercicio. Venga, vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cambio de lado. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ejercicio número 2. Flexión. Este ejercicio también va a tener tres variantes, ¿de acuerdo? De más fácil a más compleja, a más difícil, ¿de acuerdo? ¿Sí? Primera parte o primera opción de flexión, flexión en pared. Se trata de buscar una pared recta, estable, ¿de acuerdo? Y apoyar las manos, las dos manos, la derecha y la izquierda, a la altura de los hombros, con brazos completamente estirados. Una vez esté con las manos en la pared, mis dos pies van hacia atrás, ¿de acuerdo? Hay que notar que nuestro brazo se extiende aún más, ¿sí? Una vez esté en esta posición, los pies y las rodillas quietas, voy a acercar y alejar la cara de la pared, ¿sí? Haciendo una flexión y una extensión de codo. Si queréis, podéis acercaros a la pared subiendo los talones de los pies, ¿de acuerdo? Pero siempre las puntitas en contacto con el suelo. ¿De acuerdo? Venga, vamos allá. La segunda opción de flexión, ¿de acuerdo? Es tumbado boca abajo en el suelo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Seguro que todos vosotros sabéis hacer una flexión. Para que me entendáis, es estar boca abajo en el suelo, con los pies y las manos apoyadas en él, y bajar acercando la cara al suelo, haciendo una flexión de codo, ¿sí? Acercando cara y pecho al suelo. ¿De acuerdo? Pero la fácil, o la más fácil, va a ser que las rodillas van a estar apoyadas en el suelo. ¿De acuerdo? Rodillas apoyadas en el suelo, boca abajo, manos apoyadas en el suelo a la altura de los hombros, y hacer una flexión de brazos, de codo, alejando y acercando el pecho y la cara del suelo. Y la tercera flexión, ¿de acuerdo? Por así decirlo, es que es la flexión convencional tradicional, ¿sí? Que es la más difícil, que es estar en posición de tabla en el suelo, con la parte de las puntitas apoyada en el suelo y las manos apoyadas en el suelo, solo está en contacto con el suelo manos y pies, boca abajo, y se trata de acercar pecho al suelo solo con la fuerza de los brazos, ¿de acuerdo? Os dejo aquí estas tres variantes para que escojáis la que más os guste o la que podáis hacer con mayor facilidad, sin molestias, ¿vale? Uno, el material que vamos a necesitar es nada, ¿vale? Dos, zona de trabajo. Seguimos trabajando en una zona segura y libre de obstáculos. Tres, preparación. En la fácil nos vamos a preparar delante de la pared y en las difíciles nos vamos a colocar boca abajo en el suelo. Cuatro, ¿qué vamos a trabajar? En las flexiones se trabaja sobre todo tren superior, ¿de acuerdo? Sí, y también la zona abdominal para que la tengamos conectada y la tengamos activa para que así podamos hacer y tener una buena postura, ¿de acuerdo? La ejecución ya os la he explicado durante el audio, ¿sí? Así que, venga, ánimo y vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ejercicio número 3. Sentadilla búlgara. Bien, 1. Material para este ejercicio vamos a necesitar la silla. Recordar que sea
y continúe siendo una silla estable y resistente. 2. Zona de trabajo, acordaros. Zona segura y libre de obstáculos. 3. Preparación. Voy a darle la espalda al asiento de la silla. 4. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar tren inferior, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar toda la zona de la baja de las piernas, ¿sí? 5. Ejecución. Como os he dicho, vamos a colocarnos dando la espalda a la silla. Vamos a subir la pierna derecha, ¿sí? Flexionando y de tal manera que el empeine de la pierna derecha esté apoyado en el asiento de la silla. Y el pie izquierdo apoyado en el suelo. Una vez tenga apoyada el empeine de la pierna derecha con una flexión de rodilla al asiento de la silla, voy a intentar bajar el culo hacia abajo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo? Sí, con la pierna que tengo de apoyo, que es la izquierda, intentará flexionar, intentará hacer una sentadilla. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si esto os cuesta, podéis acercar la silla a una pared y hacer el ejercicio apoyados en la pared. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Lo habéis entendido? Pues venga, cuando hagamos un lado, después hacemos el otro. ¿De acuerdo? Venga, vamos allá, chicos, ánimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ejercicio número 4. Equilibrio a una sola pierna. Bien, chicos, chicas, este ejercicio es muy sencillo. Y nos vamos a tener que colocar detrás de la silla, detrás del respaldo. 1. Material. Seguimos trabajando con la silla. 2. Zona de trabajo. Zona segura y libre de obstáculos. 3. Preparación. Como os he dicho, nos vamos a colocar detrás del respaldo de la silla. 4. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar un poquito el equilibrio. 5. Ejecución. Vamos a colocarnos detrás del respaldo de la silla, apoyados con la mano izquierda, ¿vale? Y vamos a levantar la pierna derecha a pata coja, vamos a soltarnos de la silla y vamos a intentar aguantar a pata coja el máximo tiempo posible, ¿vale? ¿Sí? Entonces, cuando estemos, apoyo pie derecho, apoyo mano derecha a la silla, subo pie izquierdo arriba, me suelto la mano derecha y aguanto el equilibrio de nuevo con la otra pierna a pata coja, intentando aguantar el máximo tiempo posible. Un truco para este ejercicio es intentar hacer contrapeso con los brazos. Abre los brazos en forma de pájaro, en forma de cruz, y así podrás hacer contrapeso para intentar aguantar más segundos el equilibrio. ¿De acuerdo? Venga, vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Venga, chicos, chicas, hasta la semana que viene.